Desde hace mucho tiempo que el transporte ha sido uno de los mayores problemas de todas las personas que no han podido tener su medio propio. Entonces nació la idea en alguna persona de transportar gente a cambio de algo. Imagínese salir de su casa, desde un lugar bien retirado e ir al trabajo y que va tarde. ¿Qué haces? Bueno, yo pararía un taxi. De ellos hablaremos hoy. Nos encontramos en el taxi número 209 con el señor Miguel Ángel Medina. Miguel Ángel Medina. Ok. ¿En este momento hacia dónde nos dirigimos? Hasta 5 calles de Nueva Avenida. 5 calles de Nueva Avenida. Barrio San Ramón. ¿Cuáles son las tarifas que tienen en el casco urbano? Desde para acá sale, si van dos personas, un 30. Dependiendo hasta qué sitio vaya, ¿no? Así se cobra. Porque el combustible está caro y todo eso. ¿Hace cuánto tiempo que está taxista usted? Hace como 8 meses. ¿8 meses? Sí. ¿Cuáles son los lugares más comunes en los que la gente le pide que lo lleve? El Porvenir, Campo Rojo, aquí San Ramón, San Isidro, el Perú, Camagüey, Travesía es lo más frecuente, Guajamar. ¿La gente cuando entra en un taxi cómo se comporta? No, se comporta decentemente, tranquilo. ¿Por qué la gente pinta a los taxistas de manudos? Pues, es que ya vemos algunos, ¿vale? Que en realidad son muy... les gusta poner el pie mucho al acelerador, ¿va? Sí. Y hay gente que es miedosa cuando mira a otros que corren, ¿no? ¿Cómo cree usted que debe ser el taxista con los clientes? ¿Debe hablar con ellos, platicarles? Debe de ser servicial, o sea, popular, va, relacionarse bien con el pasajero, porque así lo van conociendo a uno y así va siendo más cliente a uno. ¿Cuáles son los temas más comunes de los que hablan los clientes? ¿Del clima o de algo? El clima, del tiempo, que, bueno, de dónde vive uno, dónde viven ellos, así es común, que como es el barrio donde vive uno, si es peligroso o no, eso es lo que se habla. ¿Alguna vez alguna persona o alguna mujer le ha hecho alguna propuesta indecente? No, así es, sí. Hay bastante. ¿Qué le han dicho? No, bueno, es que la invito a uno a pasear o algo más ahí. Hay cosas de que en este tiempo no puede ser muy, bueno, muy posible porque hay mucha enfermedad. Mucha sida. Bueno, te llegamos al punto donde venían los señores. ¿Estás aquí en Puerto Cortés? ¿Cómo está con los taxistas? Bueno, aquí la delincuencia es un poco estricta, ¿verdad? Porque hay muchos fregados de la mala y eso es lo que son más peligrosos.
Bueno, la vez pasada un amigo mío que es del 153, él vino un muchacho acá y lo llevó para San Pedro, supuestamente venía a sacar carro y lo llevó y lo llevó al hotel Copán Sula. Me dijo que allá él iba a traer una muchacha y a la hora llegaba, no era así, ¿verdad? Le quitó el dinero que llevaba y le quería robar el carro porque ya cuando él volvió a salir ya no estaba ni el muchacho ni nadie. Y ahora hay que tener mucho cuidado con los pasajeros, no todo, ¿verdad? Pero hay juventud, la juventud de ahora, solo les gusta andar en mala. No buscan las cosas, vaya, deberían de buscar las cosas que vayan por un buen camino, porque ahí andan, que cualquiera los puede matar o les puede hacer algo, o a uno también, ¿va? Hay que tener mucho cuidado respecto a eso, porque aquí la delincuencia ha subido un 75%. Y dígame, ¿qué hacen ustedes cuando algún compañero taxista, algún compañero de ustedes los asaltan o algo, se juntan, hacen algo al respecto? Vaya, si lo importante es que a él no le pase nada, ¿verdad? Porque el dinero se repone o algo más. Si él le roban algo de dinero, nosotros le ayudamos a que sea con poco, ¿verdad? Hacemos recolecta para darles ahí, ¿verdad? Para que se alivianen un poco, para que... Porque cualquiera se asusta y lo peor de que le vayan a robar el carrito al de uno trabaja, ¿no? Porque este es el machete de uno. Sí. ¿Qué ha sido lo peor que le ha tocado vivir a usted como taxista en este poco tiempo que tiene? Bueno, gracias a Dios de que ahorita no me ha tocado mucho, ¿eh? Porque uno siempre hay que encomendarse a Dios cuando sale de su casa y todo, y por la voluntad de Dios, pues no me ha montado ningún pícaro aquí en el carro, ¿no? Que le doy gracias a Dios de que y acompañado. ¿Cuáles son los lugares a los cuales a usted no le gusta entrar aquí en el puerto porque parecen peligrosos? Bueno, de noche no me gusta ir a Medina, o sea, a Zapadril, a la Colonia Islán, no me gusta porque ahí es una parte muy peligrosa. ¿Cuál ha sido la carrera más larga que ha tenido que hacer en estos días? En estos días hasta San Pedro, al Hospital Mario Catalino Riva. La tarifa que usted paga, que se paga aquí local, en el casco urbano, ¿de cuánto es? Es de 20, 30 lempiras. Eso es lo máximo. ¿Y la gente qué dice respecto a las tarifas? Hay unas de que se ponen un poco mal, ¿va? Porque dicen de que uno cobra muy caro. Y no, y hay que ver los repuestos del carro, combustible, aceite, porque los dueños solo están esperando la tarifa 150 diario. Ellos no saben si gasta aceite el carro, porque uno tiene, bueno, de lo que hace uno tiene que poner aceite, gasolina y otras cositas que se le arruinen al carro, ¿no? ¿Y qué es lo que más reprocha usted de la calle de Puerto Cortés? Esas polvaderas y mucho bache también, ahí se arruinan puntas, todo, y cuando van a raspar solo le dan por encimita medio cubrirlo, los agujeritos que hay, los ojitos, va, y una dejera así, deberían de hacer una buena raspada, de tirar de cascajo, pero no, la situación yo veo de que el alcalde no tiene mayor cosa de interés, ¿no? Y con respecto a los turnos de ustedes, ¿cómo hacen? ¿Qué turno tiene usted? No, yo solo trabajo de día. ¿De día? Sí. ¿Estos turnos quién los hace? ¿Lo hacen ustedes mismos? Sí, entre uno mismo. Depende, ¿verdad? Si uno quiere trabajar solo de día o lo de día trabaja. Sí. Hay otros compañeros que trabajan de noche. Sí. ¿Cuál es la imagen que creo que sabe usted que se tiene de los taxistas? Bueno, hay de todo. Porque así como hay gente tranquila, también hay gente de que es tremenda también. Sí. ¿Salud?
portuaria. Mantenemos un compromiso de desarrollo y servicio para Honduras y el mundo, esforzándonos por el desarrollo sostenible, favoreciendo la conservación del medio ambiente. Hacer las cosas bien desde la primera vez es la norma de calidad que se traduce en excelente servicio, satisfacción de nuestros clientes y mejores condiciones económicas para nuestro país. Empresa Nacional Portuaria, porque es de Honduras, es nuestro orgullo. Nuestro orgullo. También puedes ser parte del elenco de Escuelita Dominical. Envía a las oficinas de Radio Cortés tu cartita contestando las siguientes preguntas. Número 1. ¿En qué libro y capítulo se encuentra la historia del Arca de Noé? Y número 2. ¿Qué trajo la paloma en el pico cuando pasó el diluvio? Escribe pronto. No te olvides de escribir tu nombre completo, edad, teléfono y dirección. Así tendrás la oportunidad de conocer a Rosita y Panchito. Escuelita Dominical, domingos 10 de la mañana en Canal 27. Nuestra mejor imagen. Ella siempre estará allí para verlo crecer, sano y perfecto, para compartir los grandes momentos de su vida, para verlo sonreír y hacerlo feliz. Leche Nido, única con el amor de mamá. Como el amor de mamá. Leche Nido. Con el señor Miguel Guzmán. Miguel Guzmán. Okay. ¿Hasta dónde vamos ahorita? Vamos a ¿cuál es la tarifa que cobra usted en el casco urbano? ¿Quién se le pida? Estoy enfermo, pues te veo. ¿Cómo va? El pecado del hombre. Es el pecado del hombre, que todavía tiene una pérdida. ¿Cuánto tiempo que está aquí? 4 años. ¿4 años? Sí. Y dígame, ¿cuáles son los lugares más comunes en los que la gente siempre le pide que lo lleven? A la gente que me trae, digamos, aquí, ¿sí? digamos, aquí, Taisiro, hay la gente del taxi, digamos, Campo Rojo también, es varios lugares, ¿entiendes? Que uno viaje bastante. ¿Cómo debe ser el comportamiento de la gente cuando se suba un taxi? No, bien, pues, depende que... Así como uno atiende ahí, va a hacerme ahorita, va que yo tengo uno, algo ahí, unos permisivos para dárselo ahí, para meterse la boca, ¿entiendes? Correcto. Y entonces ellos se lavan, pues, porque yo no iba a meter la cosa, yo tengo bastante, amistades, pues. Y por ahora a la gente, hay gente que lo busca uno por eso, ¿entiendes? Por la amistad que tiene uno con ellos, va.
y entonces lo halagan bastante a uno, lo buscan, ¿entiendes? Porque ahí escuchan, los 105 de muchachos que es bien amable y todo. Y entonces, porque yo tengo bastante gente para ver las cosas, tengo bastante clientela, bastante amistades. Sí, ¿alguna vez le han insinuado algo extraño? ¿A los clientes? A los clientes, sí, ¿ellos a usted? No, gracias a Dios que nunca dice. Siempre que salgo de la casa, le pido a Dios que me protege, entonces, que me ayude, pues, que no le pase nada. Yo además una cosa, yo solo trabajo en el día hasta las 5. ¿Hasta las 5 trabaja? Hasta las 5, 5 y media a 6, hasta ahí. Pero de noche no me gusta trabajar a la vez las cosas. ¿Pero alguna vez le pasó algo malo en un turno de noche? No, gracias a Dios que no me ha pasado nada, ¿eh? No me ha pasado nada. Pero hay compañeros que sí, que lo han querido asaltar, pues, hasta lo han querido, pues, lo han captado, quiero decir. Y bueno, incluso mataron dos compañeros la vez pasada. Allá por el barrio Corremata mataron uno y por aquí por la aldea Chile mataron otro, un compañero mío, compañero de trabajo. Pero, ¿Qué medidas toman ustedes al respecto cuando matan a algún compañero de ustedes? Oh, claro, ya que nosotros escuchamos, pues, vamos a la ley de tránsito y todo, que tomemos medidas, pero usted sabe que aquí no le pasan por la uno, usted sabe, ¿no? Sí. ¿Qué problemas tienen ustedes con respecto al parqueo aquí donde están ahorita? No, el problema de parqueo, lo que pasa es que aquí le dieron otro que es prohibido parquear, ¿verdad? Pero está bien, ¿verdad? Porque hay que cumplir a la autoridad, ¿verdad? ¿Entiendes? Pero a nosotros lo dieron ahí, que lo parqueáramos ahí en ahí el parqueo de Mesirilo, ¿verdad? Pero el señor... ¡A la boca, donde cangrejo! El señor puso su carro ahí para que uno no le parquee, ¿entiendes? Entonces, nosotros no hayamos de parquear, ¿verdad? Si nosotros no hayamos de parquear, ¿entiendes? Entonces ahorita, ¿verdad? ¿Entiendes? Me voy a parquear ahorita porque no había parqueo ahí, entonces me quitaron la licencia, ¿eh? La autoridad, porque nosotros ya le dijeron que aquí es prohibido. Ellos tienen razón, ¿entiendes? Porque uno es que es realista, ¿verdad? Pero lo que pasa es que aquí hemos ido a la municipalidad que lo dieran tan siquiera, que nos dieran pues parqueo, ¿verdad? Pero no le han dado nada, pero ¿entiendes? Entonces ellos le dijeron que lo podía parquear ahí, hasta ahí tener dinero, pero como el señor pone su carro ahí y él ya no tiró, él tenía su parqueo ahí, va, aquí su parqueo, ¿eh? Entonces él tapó su parqueo, ¿va? Entonces aquí no, ahí no sé si él paga parqueo ahí. Porque ahí es calle, ¿entiendes? Ahí es la calle, pues no sé si él paga su parqueo ahí. Pregúntale al compañero, a ver. ¿Cuáles son los problemas más comunes que mantienen ustedes? ¿Cómo es? Por ejemplo, el comité vial aquí se ha rigido una ley, va, de que hubo como que aquí en el puerto él no quiere ver taxis, no quiere ver buses, está bien. Él tiene que tener la terminal única para los buses, va, está bien que ahí sea, pero aquí con los taxis hay que tener que uno tiene que andar por donde quiera, aquí dentro de la ciudad, pues, por dentro y por fuera, entonces tiene a veces momentos que uno tiene que parquear, ¿eh? Y entonces uno mira, por ejemplo, uno conoce de leyes, sabe que no hay un rótulo que diga zona prohibida o no se puede parquear o cualquier cosa, ¿va? Entonces uno ve, pero no ve nada, no es parquear, llegan a hacer la escuela. Si bien ellos no quieren que haya aquí parqueo de vehículos, pues claro. Todos nosotros nos dicen que, ¿verdad? Porque están los carros, los padres de usted dicen, no hay que ir parqueado. Y ahí está y permanecen. Y si la ley debe ser ley, ¿cómo se llama? Parejo con todo el mundo, ¿verdad? No debe ser parcial. Entonces entiendo yo que si es prohibido el parqueo aquí, debemos quitar eso también de ahí. Aquí no estorbamos a nadie, aquí no hay ningún problema. Aquí no obstaculizamos ninguna salida, ninguna entrada, ningún vehículo, ni a nadie. Entonces vinieron directamente a hacerlo a la escuela y no dijeron nada más nada. ¿Qué piensa usted respecto de las calles de Puerto Cortés? Bueno, estoy de acuerdo, va, en las zonas céntricas donde hay, por ejemplo, tenemos el mercado, ahí pues ellos tienen su parqueo para bajar su carga, ahí no puede ir a parquearse porque es parquearle la entrada a un vehículo. Ahí ya entiendo que es una zona prohibida. De ahí las demás calles me parece que son
llamado libre, que cualquiera, bueno, mientras no haya un rotero que diga no camiones, o no taxi, o no pick-up, o algo así, ¿va? Entonces, yo entiendo que podemos parquearnos a donde sea, mientras no obstaculicemos ni sea por la policía de parquear. ¿Tú no has tenido mala experiencia con algún cliente? No, hasta el momento no, tengo 27 años de taxear aquí. La verdad que a veces me tiro a mi año a alguna parte trabajando en una empresa, o esa de cuando salí a navegar, pero ahí la mayoría de mi tiempo solo me lo he ocupado de mi trabajo como taxista, ¿va? Hasta la vez yo no he tenido problemas con nadie, ni con gente decente, ni con gente del bajo mundo. Entonces, yo no tengo... Bueno, al momento no tengo quejas de nadie. Bueno, como operador de taxi, ¿va? Trabaja en la noche, es un servicio de nocturno, ¿va? Son servicios muy especiales, entonces la gente los toma en cuenta. Si nosotros no trabajáramos ese horario de noche, creo que sería un problema para la sociedad, porque entonces si ellos necesitan una emergencia, ¿a dónde la conseguirían? A veces tendría que buscar un medio, tendría que irse a pie, a ver cómo, ¿no? Ellos, alguna gente que necesita eso lo valoran, ¿va? Pero alguna gente no lo valora, pero otras sí lo valoran. ¿Qué es su labor como taxista? Bueno, la labor que nosotros desempeñamos es darle servicio al usuario de la siguiente manera. A veces salen tarde de sus trabajos, donde ellos trabajan y viven partes aledañas de aquí del centro. Entonces, ellos lo buscan a uno para que uno lo transporte a ellos. Entonces, ellos den la facilidad de que no puedan ser agredidos o sea, que corren peligro. Ellos evitan el peligro y de correr el riesgo de que fueran tal vez atacados por gente de, como le dijera, por gente de bajo mundo, de inescrúpulos, de que se la llevan de atacar a la gente para poder vivir, que no tienen conciencia para hacerle un daño. Y nosotros pues le prestamos el servicio a ellos, ¿verdad? Para quedar mejor. Y ellos pues tienen un concepto mejor de nosotros. Entonces, ese es el servicio que nosotros le damos a la sociedad de todas las ciudades, como lo hablo en términos generales, de todos los compañeros taxistas, donde quiera que sea, es un servicio muy especial para la gente, para la comuna. Pero cuando es de noche y que se quedan trabajando, como decimos, va y ellos corren riesgo, partes que no pueden ir a pie porque los pueden, peligros de que puedan ellos perder hasta la vida. ¿Entonces vas a tratarlo? Sí, hace como tres, bueno, como un año, tomé, como ¿cómo se llama? Llegué a las 3, a las 9 de la mañana llegué al punto. Estaba toda la, todos los compañeros estaban parqueados ahí en el punto. Y lo extraño para mí que yo mire los tres cubiertos al otro lado, ¿va? Entonces, llegaron de mí y me dijeron que por cuánto les llevaba a Baracoa. Yo dije, bueno, le dije, lo llevo por 150. Usted me dice, nosotros vamos al puente, al puentón. Entonces nos van a Baracoa, le van al puentón. Pero, cuando bueno, fuimos para el puentón. Cuando vamos al puentón, me dice, doble a la izquierda, me agarro por la isla, ¿cómo? Por una isla de... Por una línea de casas que están ahí, de casitas, están en un bordo. Cuando íbamos allá, vamos pasando, ya voy a llegar a la penúltima casa, y bueno, me dijeron el puentón y aquí no paso. No, me dijeron al siguiente caserío, el Tapón de los Oros. Yo digo, no hemos hablado para el Tapón de los Oros, hemos hablado para acá, al puentón, ya pasé mucho, y aquí no paso. Entonces se bajaron, como había bastante gente, yo logré eso, ¿verdad? Que había bastante gente, me les bajé. Entonces la gente quedó, todo el mundo, quedaron bien, vinieron y me bajaron. Le digo a uno de ellos, dale 25 pesos más porque lo lleve al Tapón de los Oros, ¿no? Que ni ahí me den 100, yo digo, ni ahí me den 200, voy de bajo de aquí, yo no paso de aquí. Entonces...